conocen en detalle, sobre todo en Guatemala, no se conoce la importancia de esta denominación de origen. Hay muy contadas marcas en el mundo que tienen denominación de origen. Eso reconoce que las condiciones de producción, de saber hacer o de terrenos en donde se producen son tan especiales que no pueden hacerse en otro lado. Entonces, esa condición le fue otorgada al Ron de Guatemala y es algo que es muy valioso y muy bueno poder difundir hacia adentro y hacia afuera, sobre todo. Tenemos presencia internacional en muchos países y veníamos recibiendo los pedidos de turistas que querían venir y querían conocer los centros de alojamiento. En otras partes del mundo, locales como este, sitios como este, están abiertos y resultan siendo emblemáticos las experiencias del tequila en México, el vino en Argentina o en Chile. Entonces, había un pedido recurrente y nosotros decidimos abrirlo porque teníamos el deber de posicionar Guatemala en el mundo. Nosotros tenemos los rones más finos producidos en esta tierra y el mundo debería saberlos, así que ¿por qué no tener acceso a las instalaciones? Que además son instalaciones, como ustedes han visto, de primer nivel, es un sitio muy bonito, adornado por la extraordinaria naturaleza de Quetzaltenango, las montañas y todo. Estamos abiertos de lunes a viernes, vamos a estar de 9 a 3 de la tarde en turnos. La gente puede reservar, hay una página web, también lo puede comprar en Todo Ticket. Reservan sus horarios y vienen y gustosamente los atenderemos. Es un programa completo que incluye cata, incluye visita al museo, incluye paseo por las barricas, paseo por la bodega de añejamiento y todo el acompañamiento con personal nuestro que les va a explicar los detalles y la magia del ron de Guatemala. 213 se radicó en Junín, Quiché, y fue un negociante. Como le fue muy bien en sus tiendas, pues ya los hermanos les llamó la atención venir a Guatemala y posteriormente vino don Andrés, Felipe, Jesús, Alejandro y los papás de ellos.